La incógnita es ¿por qué se llama Cerro de la Estrella? Nosotros la disfrazamos porque no se puede estar hablando siempre de eso, ¿no? Porque el fuego se hacía en la cima más o menos a la medianoche, el cuarto para las 12, como dice el dicho, y en un lugar donde no había contaminación, todo era limpieza, ¿verdad? Y en la noche no se veía absolutamente nada en la montaña, simplemente se veía el resplandor del fuego y todos los que estaban alrededor, porque esto venía fungiendo como una isla, la veían como una luz en el horizonte, ¿verdad? Pero sobre, no sobre cuál estaba, nada más se veía la luz y semejaba el resplandor de una estrella. Pero la realidad no es esa, es que aquí llegó una estrella real, una especie de cometa, ¿no verdad? ¿Cómo se llama? Lo que trae arrastrando de luz. Sí, y llega aquí y tiene un choque con la montaña, ¿verdad? Entonces, ese es lo real de por qué se llama Cerro de la Estrella. A mí se me permite comprender que este lugar es el más sagrado que tenemos en el planeta, porque aquí nació la primera caña, honorable bastón de la energía hermosa, junto con la vida humana. Y aquí es como el principio de todo. La Encalada tiene una historia muy, muy importante dentro del contexto prehispánico, ya que dentro de la historia oral nos habla de que fue la primer casa que ellos ocuparon. Está representando esa cueva la llegada del hombre a la tierra y también el nacimiento del primer ser humano aquí. Eso tiene mucha explicación, ¿verdad?, para entenderlo. Pero esa función tiene dentro de lo que es la historia oral. Según la versión que se da dentro de la historia oral y que el señor Rafael manejaba perfectamente, llegó de la constelación de Orión, un lugar que ellos le denominaron Tlamosh. Su nombre en sí, bueno, sí sabemos que es la constelación de Orión, ¿verdad?
Hay una situación muy importante que había que citar porque ellos escogen una fecha de 52 años para llevar a cabo el ceremonial de fuego. ¿Sí? Esa situación de, o más bien esa fecha, creo que es calculada porque en cada 52 años hay un canal abierto entre la Tierra, los planetas, hay una alineación de planetas y hay un canal directo a esa constelación. La historia oral nos marca que fueron me es difícil decirlo, ¿verdad? Pero lo voy a decir, no en el sentido de que no lo tenga presente, sino en el efecto que pueda causar todo esto. Sí, son 1.400 naves tripuladas, con la dualidad, el hombre, la mujer. En esa nave la preparan porque trabajaron mucho antes de que fuera el colapso de ese planeta. Trabajaron mucho para llevar a cabo esa, se puede decir, esa hazaña interplanetaria. Y colocan en su nave a la pareja, ¿verdad? Y ocho semillas que son originarias de este lugar. Por eso es que nada más, por ejemplo, el más importante, el maíz, ¿verdad? Que no era conocido. Bueno, pues no era conocido en otro lado porque ellos lo trajeron, ¿verdad? Entonces, pues los preparan perfectamente, pero según la historia oral es la cantidad de naves tripuladas que salen de ese lugar, y lo cual después hubo un intercambio de comunicación con ellos y venían, seguían viniendo, lo que ahora se les llama naves interplanetarias o platillos voladores, ¿verdad? Había una comunicación con ellos, se suspende esa comunicación por la invasión española, ¿verdad? Y además la humanidad ya no guarda la conducta de armonía, de calma, de tranquilidad, de no agresión de ellos. El señor Rafael Álvarez era empleado de la delegación. Yo lo conocí en 1981. Era una persona que no sabía ni leer ni escribir, era una persona analfabeta, que no dominaba el lenguaje. Sí podía leer los códices, y eso fue lo que lo hizo muy célebre en el conocimiento de nuestra historia, en general, ¿verdad? No nada más de acá, ¿verdad? Toda esa historia fue transmitida de él hacia mí, y yo la recibo y la conservo porque él, cuando es llamado al Mictlán, ¿verdad? Cuando se despide de, principalmente de mí, porque fue el último que lo vi en buenas condiciones. Me refiero a que no estaba enfermo, no se veía enfermo. Pero él se despide de mí y me dice, ya me voy. Pero yo creí que se iba a su casa. Iban a ser las 11 de la mañana. Le digo, sí, don Rafa, le digo, dando las dos, cierro y yo también me voy. No, señor, me mostraste mal, dice, yo ya me voy porque mi ciclo de vida aquí ya terminó. Entonces ya, mañana ya no estoy con ustedes. Y me pidió ese favor, dice, mire, ¿usted cree que un moribundo le diga mentiras? Le digo, no, pues no veo el motivo por el cual fuera así. Dice, pues yo no le he dicho ninguna mentira. Siga usted hablando, va a tener problemas, pero siga diciéndolo porque yo jamás le he dicho una mentira. Entonces es mi obligación moral, ¿no? De continuar, ¿no? No sé qué consecuencias vaya a tener, pero para mí es muy importante decirlo. Pachamama, madre tierra, Pachamama.
cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento y fuego mi espíritu. Y fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento y fuego mi espíritu. Y fuego mi espíritu. Pachamama, madre tierra. Pachamama, madre tierra. Pachamama, madre tierra. Pachamama, madre tierra. El ritual del fuego nuevo se llevó a cabo a raíz de que ellos tienen conciencia de todo lo sagrado que hay en este espacio. El ritual del fuego nuevo se llevó a cabo a raíz de que ellos tienen conciencia de todo lo sagrado que hay en este espacio. El ritual de fuego se hacía cada 52 años. Cada año que pasaba, o sea que terminaba, que culminaba, ellos tenían la costumbre para ir marcando los años referente a la fecha del encendido de fuego, iban amarrando cada año una caña, no sé si conozca el carrizo, cortaban un pedazo más o menos de un metro, y le iban atando cada año, hasta que llegaba a 52 cañas, que era cuando todo el continente, desde Alaska hasta Nicaragua, se preparaban para llevar a cabo ese ceremonial de fuego. Pero ya cuando estaba hasta la última caña amarrada o atada, ese vendría siendo el Jiumolpili, ¿verdad? Que quiere decir atado, perfecto de años. Eso es en español, en náhuatl es Jiumolpili. Y a eso se refiere la rueda, que también se llama la rueda del tiempo. El consejo de ancianos designaba quién llevaría a cabo el encendido del fuego ahí arriba y nombraba a un tlatoani que era el que organizaba todo ese movimiento, ¿verdad? Por medio de la cima del cerro no sería mancillada por ningún pie extraño, sino nada más por esos 8 señores, las mujeres llamadas mujeres de fuego, o sea, Sihuacóatl, y el tlatoani que llevaba a cabo ese encendido en la cima, ¿sí? Entonces, se organizaban perfectamente. Todos los pueblos ubicados en todo ese territorio, desde Alaska hasta Nicaragua, serían afectados por este fuego, porque en ese momento apagaban todos los fuegos de templos, hogares, de todo, todo, para cuando se llevara a cabo el encendido de fuego en la cima, ese fuego lo recibirían allá. Y todos como un solo cuerpo, como una sola alma, como un solo ser, comenzarían un nuevo ciclo de fuego, nuevo, en su espacio que le correspondía a cada uno. Nadie se podía quedar sin fuego porque nadie podía encenderlo en forma arbitraria. Era una orden moral, no era que no lo hagas porque te pasa algo. No, ellos ya sabían sus obligaciones, sabían lo que deberían hacer, recatándose a la orden moral que ya tenían. Y eso era por herencia. Las nuevas generaciones también se les inculcaba esa obediencia para que todo funcionara perfectamente. Y el ceremonial
venía a dar un cambio en ellos, tanto interior como exterior. Tanto era tan importante que ellos mismos, al llevar a cabo sus rituales, se comportaban como si fueran semidioses. Ese era el cambio que había, tanto interior como exteriormente. Y había un cambio en todo su quehacer, ¿verdad? Cambiaban completamente su forma de hacer las cosas. Lo cambiaban por algo nuevo. Ese era precisamente lo que significaba el ritual del fuego nuevo. Cada 52 años se realizaba el fuego sagrado aquí. Este es el fuego sagrado, mal dicho fuego nuevo, ¿por qué? Porque aquí arriba era solo fuego sagrado. Bajaban los sacerdotes y lo entregaban a los nuevos sacerdotes que iban a ellos a estar en la próxima generación de los 52 como fuego nuevo. Ustedes son el fuego nuevo. La primera pausa que hice antes de llegar al Teocalli, a la cuevita húmeda, me paré en el camino más antiguo, el camino por el cual subimos. Es el camino más antiguo, era por donde bajaban después de haber encendido el fuego sagrado, los abuelos. Entonces ahí saludo a ese camino tan sagrado, con respeto pido mi permiso para cruzarlo. El caracol simboliza el viento, está en el rumbo del oriente. El viento de Hecatl, Quetzalcóatl, que su simbolismo es como un caracol, porque la vida es espiral, nos dice que la vida es de esta manera. Los giros que hago, los hago a la manera como me dice el caracol, hago los giros con mi corazón por delante. Siempre mi corazón va hacia adelante. Y pues es el sonido que da, es a través del viento que entra en una espiral y saca la vibración, un sonido que abre los rumbos, se dice. Para que se entienda, es como cuando tocamos el timbre de una puerta para que se nos escuche que aquí estamos. De esa manera les decimos a las esencias, aquí estoy. ¿Quién mil cuitis? Pues si tlaipan mochiguas. Inaclapal. Ininicuitlapil. Máximo tequictili. Máximo tlacoctili. Tote cuyoje. Tote cuyoje. Y palemó en troque nahuasque. Oh, meteo. Este valle era la ciudad de los espejos, que era una gran belleza, era como un paraíso. Lo que ha hecho el hombre moderno es crear esas ciudades que, a mi manera de ver, parece solo un cementerio donde hay muchas tumbas.
La Sucamachililía o Meteor. Yo me llamo Enrique Ventura. Tengo ahorita, por ejemplo, 40 años de vivir aquí. Pues en ese tiempo acababan de tapar. De 40 años, taparon el canal de. Estaba recién tapado el canal que pasaba de. No sé de dónde vendría, yo sé que venía de Xochimilco, no sé, a La Viga. Por todo lo que es, toda la calzada de La Viga, ese era un canal. Por ejemplo, yo todavía me tocó ver río Churubusco, río de la Piedad, todavía así como canales. El Plutarco Elías Calles era otro, que eran como ríos. Bueno, yo, por ejemplo, en mi pueblo, donde yo viví un poco, yo los ríos los conozco, ríos grandes, por ejemplo, el río Lerma, pero yo aquí los conocía como canal, ¿no? Entonces, el río Churubusco era, todavía lo conocí, aquí, por ejemplo, el río Churubusco había puentes de madera, todavía, por ejemplo, vamos a ponerle aquí donde está el metro Baculco, allí los carros eran de madera los puentes, ahora ya no, pues ahora, ahora, por ejemplo, la juventud de hoy van a decir, no, pues por ahí no había que haber eso, siempre ha estado así, ¿no? Bueno, mira, ahorita ya como estamos viviendo en ese tiempo, pues ya no es como antes, porque antes era más bonito, había más árboles y como que el aire lo respirabas mejor que a hoy. Pero digo, pues aquí en esto que estoy platicando, el cerro era libre. Aquí llegabas y sentías otro modo de vivir, que por ejemplo, suponiéndole de Iztapalapa, ¿para qué lado? Porque digo, en todos lados había áreas verdes y ahora ya no. Ahora ya donde quiera que pasas, puras casas. Ya no, ya está más poblado que antes. En 40 años yo creo que ya todo cambió. Me llamo Ernestina Flores Morales. Soy originaria de aquí, del DF. Nací en lo que es Ampliación Prado Churubusco, denominado La Cruz. Mi padre tenía aproximadamente más de 60 años viviendo aquí. Pues yo llegué a vivir acá porque te digo que yo vivía en San Juanico, pero fallece una de mis hermanas, la más chica. Entonces mi mamá, por no sentirse sola, obviamente, me dice, vente para acá, hija. Y fue que yo me vine para acá. Y de eso ya te estoy contando que son 27 años, aproximadamente. Este pedazo, te comento que tenía, se puede decir que tenía una dueña, y esa dueña le dio permiso a mi papá para que lo sembrara por un tiempo indefinido. Cuando despropiaron y que sembraron árboles todo esto, no, teníamos un papel. Pero entonces en una ocasión mi suegro tuvo un problema con un fulano que vino y como tenía el zacate a un lado, le prendieron fuego y se quemó todo. Entonces se quemó todo lo que, papeles, ropa, todo se quemó. Ellos se quedaron sin nada. Bueno, mi esposo en tiempo de cultivo, él se dedica a sembrar, a arrimarle tierra al maíz y después a la cosecha. Porque es ¿cómo se llama? Desempleado por su edad, porque él ya tiene, si lo notaron, ya tiene más de 60 años. Obviamente una persona de 60 años o más ya no lo quieren a uno por su edad, inclusive por sus canas ya no nos quieren dar trabajo. Yo aquí de campesino, por ejemplo, labrar la tierra, sembrar la tierra para recoger el poco maíz que nos da la tierrita, es lo que me dedico ya ahorita. Hace
muchos años mi papá sembraba, por decir, toda esta parte de aquí arriba hasta allá en lo que es el panteón, más abajo, desde allá de la gasa. Mi papá sembraba todo eso. Obviamente él estaba más joven, ¿verdad? Te estoy hablando de hace más de 60 años. Mi padre estaba joven. Él falleció a los 96 años. Y él todavía tenía como 80 y tantos y todavía te trabajaba la tierra. Sí, o sea, como él decía ya, para descansar, mi padre decía, es que ya cambiaron mucho los tiempos. Demasiado, demasiado. Porque se sembraba, haz de cuenta, mi padre en paz descanse se sembraba el 3 de mayo, a más tardar el 4 o 5. Últimamente ya no, él ya no sembraba, pero sembramos nosotros. Ya estamos sembrando en, ¿qué es? A mayo, junio. Principios, a finales de junio sembramos este. Se te termina ahí tu cultivo. ¿Por qué? Porque no llega el agua, se te quema el maicito que echaste o la semilla que echaste, se te quema, ya no sale. Por ejemplo, aquí lo que nos falta es el agua. Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, como esa vez, el maíz no se nos dio. Sí, sí se dio, por ejemplo, a suponer, va a haber zacate, pero el producto, ¿no? Porque nos faltó el agua, ya llegó demasiado tarde. O más bien, llegó después. Bueno, ha llovido bastante. Por ejemplo, este año van a decir, pues no, pues llovió bastante, pero aquí no. Aquí es raro que llueva porque, no sé, según dicen que por el panteón, pero del panteón para allá ha llovido bastante, pero para acá, nomás no. Por ejemplo, viene de un lado que vaya yo, por ejemplo, a San Lorenzo y venga, por allá llovió bastante. Vamos a ponerle a unos 300 metros de aquí, llovió, pero aquí no. Por ejemplo, de este lado, ha llovido nada más de aquel lado y aquí no. No sé por qué, por eso no se nos dio nuestro maicito. Estoy hablando de aquellos tiempos que mi padre te dijo que siempre ha sembrado, mira, unas calabazotas que parecían niños, así. El don Chencho, nos llamaba Crescencio, mi padre, en paz descanse. Don Chencho, nos regala unas calabacitas, sí, pasen a... Nos agarraron así, así, como niños, ay, las llevamos. O los elototes, mira, unas mazorcotas de este pelo. No, esto nos cubría, que dos, tres veces, y, pero hasta negra se veía la milpa, de cómo se daba en aquellos tiempos la milpa. Por ejemplo, como le digo, ya tengo ya más de 30 años con las tierras así. Y, por ejemplo, si han venido los de delegación o nos han dicho por qué siembra eso, pero me imagino que, no sé, bueno, por ahí hay un dicho que dice, mientras que el campesino siembre la tierra, y la tierra no es de nosotros, esto ya es forestal, mientras que nos sigan dando permiso de sembrar, pues le seguiremos trabajando, porque es nuestro trabajo, bueno, es lo que nos gusta hacer, para que no se pierda la... Como le dijera yo, para que todavía, por ejemplo, venga gente y todavía diga, ah, todavía es como antes, todavía en donde siembran, y que se den cuenta que cómo se da el maíz. Hay una que está por una de Reyes, creo que se llama la reina, la hija de la reina Xochitl. La hija de la reina Xochitl. Pero te digo, eso los venden en curados. Ajá. Pero ya son más preparados, pero ya se los dan más caros. Un litro de curado se los están dando como en 40 ahorita. El menos, pues como el de limón, que es el más sencillo, como de 30 baros o 25. Por ahí así yo le echo, ¿no? Pero te digo, el pulque, entonces me dice, no, es que los pulques fue tan sabrosos, ay, que no sé. Y así les hace así y así. ¿Cómo? Dice, no me digas, dice, no. No, digo, este pulque es difícil. Y por eso antes tenía mucho chamaco. Ahora no sé por qué. Bueno, ahora porque tuvimos unos problemas, porque le digo el mismo problema que los plaquiste. Los chamacos que luego les echan la cabeza de pata. Y tenían problemas de vecino. Bueno, una es la que ha salido un poquito. Mira, pues es una parte de nuestra naturaleza que te digo que es el último pulmoncito que nos queda, y la verdad la gente no lo cuida. Viene porque me ha tocado a mí inclusive decirle a las personas que vienen con sus bolsitas de basura y les he dicho que pues está mal, ¿no? Que no la vengan a tirar, que pues le den un pesito al carro de la basura y que se la lleven, pero que dejen el área limpia. Pero me contestan en mala forma, en grosería, pues. ¿Sí? Y a mí la verdad, soy humilde y ustedes lo están viendo, ¿no? Que soy humilde, pero no me gusta, o sea, el venir a tirar basura a la barranca. Con nosotros, por ejemplo, aquí con los vecinos, pues no tenemos problemas, nada, nada de eso, nos relacionamos todos bien, pero nada más que luego vienen otros
otras personas, a lo mejor de otros lados, vienen a hacer lo que, pues, lo que no podemos hacer. Quizás nuestros vecinos o nuestros jóvenes hagan aquí, vienen otros y son los que hacen, pero la culpa no la echan a los jóvenes de nosotros. Pero aquí, por lo pronto, aquí se vive tranquilo. Pero le digo, claro, no vamos a decir que diario está tranquilo, ¿no? Porque luego ya por ahí sabemos que a los que vienen a visitar aquí al cerro, pues que ya los asaltaron, que ya los robaron o los corretearon, les querían robar. Como yo tengo mi negocito, van a decir que son mis inquilinas que vienen a hacer eso y no. Ahora ya tengo que andar yo cuidando para que no pase eso. Ando con mis borregos, yo me llevo ya hasta mi machete para poder cuidarme porque pues ya más arriba sí ya está más peligroso. Hemos tenido pues no una, sino varias por inseguridad. Te comentaba yo que por decir, mira, ¿en cuál árbol? En este de aquí. Creo en este arbolito de por ahí, allí un sobrino mío ahí lo vinieron a botar muerto. Ahí. Te platicaba del otro, allá abajito, mero donde estábamos allí, al ladito, allí igual también vinieron a dejar a un muchacho muerto. Te platicaba que inclusive comentaban que él se había ahorcado, pero era un árbol débil, sin fuerza, y el muchacho estaba inclusive en casi en clucu. Y pues con una soguita que desgraciadamente dice, pues él no se ahorcó. Aparte sin camiseta y se veían los patadones que el muchacho tenía. Obviamente él no fue, sino que lo vinieron a dejar ahí muerto. Entonces la inseguridad aquí, la verdad, sí está ya rebasando el límite. Acá igual más arriba, en la otra la barranquita de acá arriba, igual vinieron a dejar una señora o muchacha, la verdad, ese día sí no me enteré muy bien, también la trajeron ahí nada más a tirar. Y por eso ven que está la pluma, porque más que nada por seguridad, ya no tan solo para mí, sino para el que sube aquí, porque inclusive ni los mismos patrulleros, le comentaba yo acá a tu compañero, que ni inclusive porque eran las 11, 12 o hasta la 1 de la mañana y subían las patrullas y se oía el gritadero de pues muchachas o mujeres que traían. Y eso no era para seguridad, sino para inseguridad, porque inclusive traían a muchachas, me imagino que a violarlas o qué sé yo. Aquí ya ahorita sí ya empezaron a andar un poco de policías ya cuidando. Ya no es como antes, pero luego antes era mejor porque le digo, aquí no se perdía nada, ni nadie se quejaba de nada porque pues era antes, ¿no? Pero ahora ya, como les digo, ya vienen jóvenes de otro lado que quizá traen otra mentalidad, que otra mente, y ya dicen, no, pues aquí se puede hacer lo que no hacemos por allá, aquí se puede. Y yo digo que eso es lo que está pasando. Me hubiera gustado que hubiera seguido como pues antes, que el cerro fuera lo que era, un cerro normal, natural, ¿no? Y abajo de las faldas que uno se hubiera ubicado, pero desgraciadamente poco a poco se ha ido estableciendo y haciéndose más grande la colonia y poco más o menos se está urbanizando más allá de donde no se debe de urbanizar. Estas son áreas ya verdes de reserva, ¿no? Pero pues como que yo no veo que vaya a hacer eso porque quieren hacer, creo, aquí condominios, ¿no? Entonces yo digo, pues ya entonces ya no es área ecológica y áreas reservadas y que sean verdes. Pues no me interesa que me sacaran, pero que sí pues lo conserven como está, ¿no? Que es el único pulmón que ya tenemos. Para mí es un orgullo, porque vivo aquí, pues es un orgullo que pues, el cerro de nosotros. Nosotros decimos, es el cerro de la estrella, es mío.